Alaben a nuestro Dios todos los que le temen, pequeños y grandes, porque ha establecido la salvación y el poder y la potestad de su Cristo. Aleluya. Esta mañana ofrecemos la misa por el eterno descanso de Emilio Müller, Rocío Verónica Aguiluz Higa, Melania Carmen Padrón de Castro, Andrés Miguel de Zamorán, Giovanni Ceballos Coronado, Carla Corso Neisser, Walter Valderrama, Guido del Castillo Echegaray, Juan Álvarez Ordóñez, Jorge Efraín Llanos Goyena, Yuli Labrín Zimbala, Elcita Benavides de Neisser, Gaby Holguín de Corso y Alfredo Olazábal Fernández. Y también lo ofrecemos por la salud de Gonzalo Bustamante Rubini, Víctor Santolaya, Karen Calderón, Pul Bustamante Ferreira, Katy Galván Blancas, Delia Céspedes, Juliana Olazábal, Gia Fernández, Inespral Mancini, y por Harold Peraldo y Angélica Araujo, que cumplen 2 años de matrimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios que nos da la vida y que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Con tu espíritu. Al comenzar la celebración de esta misa, pidámosle a Dios que nos conceda la conversión de nuestro corazón. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la resurrección de Cristo nos has renovado para la vida eterna, concede a tu pueblo la firmeza de la fe y de la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que hemos conocido siendo tú el autor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban, y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llevaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Lo que dice Jesús lo recordamos siempre en la misa. Pero tenemos que reflexionar en lo que dice inmediatamente después, en cómo Él nos da la paz, no como la da el mundo. Y es que en el mundo la paz normalmente se logra fruto de una componenda. Nos ponemos de acuerdo para no agredirnos, para no violentarnos. Nos ponemos límites. Límites que casi siempre se transgreden y la paz dura muy poco. O tampoco la paz que da Jesús es simplemente el desapego. Hay muchas religiones, especialmente orientales, que proponen eso. Hay que desprenderse de todo, desprenderse del mundo, de las emociones, de los afectos, de tal modo que encontremos esa paz. Para Jesucristo, la paz es algo muy real, muy auténtico, y es que la paz nace fundamentalmente de la entrega generosa que hacemos de la propia vida por el bien de los demás. Es decir, nace del amor. Y en el caso de Jesucristo, nace de su entrega en la cruz. Por eso la paz para Jesús es una paz armada, una paz incluso violenta, porque implica el hecho de tener que renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos para buscar el bien de los demás. Solamente así es que logramos estar de verdad tranquilos con nuestra conciencia, porque sabemos que al darlo todo, tenemos también la posibilidad de esperarlo todo y por lo mismo de encontrar la paz que anhelamos. Que podamos entonces pues seguir el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de su entrega generosa. Y si nosotros queremos lograr esa paz para nosotros, para el mundo, entonces hagamos también de nuestra vida una entrega generosa por el bien de otros.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Emilio Buller, Rocío Verónica Aguiluz, Melania Carmen Padrón, Andrés Miguel Deza, Giovanni Ceballos, Carla Corso, Walter Valderrama, Guido del Castillo, Juan Álvarez, Jorge Efraín Llanos, Yoli Labrín, Elcita Benavides, Gaby Holguín y Alfredo Olazábal, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Thank you.
Rezamos juntos el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya.